Buen día, gente. Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver una situación que sucede mucho en los equipos inverter y que tiene una muy simple solución. Me ha pasado situaciones en las cuales me llaman y me dicen: tengo un problema en el cual el compresor funciona, arranca, parece estar todo ok y luego un tiempo se apaga. Y muchas veces el equipo ni siquiera da ningún código de error. Y esto se debe a nada más y a nada menos que a la pasta térmica. Vamos a ver ahora en detalles cómo se debe analizar si puede ser un problema de pasta térmica y cómo se debe hacer un correcto cambio de esta pasta. Y también vamos a entender desde el punto de vista de la electrónica cuál es la relación y el por qué es que se apaga. Así que vamos a la bancada. Vamos a hacer el cambio de la pasta térmica de esta tarjeta. Voy a dejarlo sostenido ahí. Recuerden que estos componentes tienden a sobrecalentarse en funcionamiento normal y obviamente soportan hasta cierta temperatura. Después de cierta temperatura pueden danificarse. Y es por eso que se necesita esta parte de aluminio, el disipador de calor, tiene que estar ahí sí o sí. O de lo contrario, puede que tenga algún defecto en el futuro. Si prestan atención en la superficie del propio disipador, tiene como pequeñas grietas. Son esas las grietas en las cuales deben de ser recubiertas. Por ende, la cantidad que le vamos a aplicar es poca, es justo la necesaria. Supongamos que esta pasta está resecada. Vengo y veo que está un poco sólida. Limpiamos, puede ser con un papel, una servilleta. Si tienen alcohol isopropílico, pueden utilizar también para que facilite. Y buscar que no quede ningún resto de pasta. Lo mismo en el componente. Si prestan atención en los mismos equipos, el disipador de calor está en contacto directo con el ventilador. Tenés el ventilador y el disipador al lado. Eso es, se buscó diseñar de esa forma porque por naturaleza, cuando estos módulos, tanto el IPM como en este caso de la Samsung, el IGBT, tienden a calentarse demasiado, con el propio giro del ventilador de la condensadora ya ayuda a que se haga esta transferencia de calor. Así que vamos a colocar un poco de pasta térmica. Es importante que tengamos, que coloquemos solo una camada. Yo lo que hago es coloco una camada suficiente como para que solo vea pasta térmica. Una vez que ya hay suficiente pasta térmica, no se necesita agregar más, porque de todas formas esta pasta gran parte se va a desbordar, como ven aquí. Miren que aquí en el borde hay un poco de pasta desbordada. Pues a medida que ajustamos los tornillos, automáticamente se va a desbordar un poco. Así que no es necesario que se coloque mucho. Además, si se llega a colocar mucho, cuando se reseque, la transferencia de calor va a ser menor. Por ende, no es ideal que se coloque mucho. Una pequeña camada necesaria para que se cubran esas grietas, esas mini grietas que existen en los disipadores, que ayuda con los componentes,
y ya está. Vamos a colocar un poco aquí si quieren, pero eso ya es más que suficiente. Luego buscamos que cuadren los tornillos y eso es todo. Y luego ajustamos. ¿Qué tanto vamos a ajustar? En el momento que sentimos que llegó hasta un límite, paramos. No es necesario que se apriete demasiado. Antes de colocarla, voy a mostrarles el porqué es que sucede esto desde el punto de vista de la electrónica. Aquí les voy a mostrar. Esto es algo que me imprimí hace un tiempo. Este módulo es este de aquí. En realidad está de esta forma. En el cual, si prestamos atención en este detalle, vemos que internamente existe un resistor NTC. Dejé en la clase número 5 los resistores NTC y PTC. Hablo sobre estos resistores, que no son nada más y nada menos que los sensores de temperatura. Son resistores que cuando aumenta la temperatura toman un valor más negativo. Aquí internamente existe un resistor de estos. Entonces, cuando aumenta demasiado la temperatura es porque no está transfiriendo el calor. Y el microcontrolador lee eso. Y puede ser que decida apagar el equipo. Y hay veces que ni siquiera presenta un código de error. Y el equipo funciona, puede funcionar por 5, 10 minutos, varios minutos por lo general. Y se apaga. Y luego se enfría. Y comienza de nuevo y se apaga. Y queda en ese ciclo. Hasta el punto que puede llegar que queme el propio componente. Así que es necesario realizar este proceso. Aquí vemos que en el pino 9 y 10 está el resistor ese. Si este es el pino 1, 2, 3, 4, 5, a ver, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incluso lo puedo medir. Se puede medir ese resistor en la escala de resistencia. Si mido aquí y aquí, me tiene que dar un valor. Y me da, a ver, con un ángulo que se vea, ahí. ...6,88 kiloohms, casi 7 kiloohms. Si aumenta demasiado la temperatura, ese resistor va a variar. Va a disminuir esa resistencia. Y el microcontrolador va a interpretar eso y va a decir, apago la máquina porque el módulo se está sobrecalentando. Y es eso lo que realmente pasa desde el punto de vista de la electrónica. Así que recuerden, siempre una camada fina, cada 4 meses es recomendado cambiarlo. No ajustar mucho, muy fuerte los tornillos. Y eso es todo. Así que espero que les haya gustado esta clase y nos vemos la próxima. Así que ahora ya sabes el por qué es que sucede que la ausencia o la pasta seca resecada causa estos defectos y los detalles a tomar en cuenta. Recordá que es aproximadamente cada 4 meses y es ideal cambiarla y la espesura de la camada también es importante para no evitar futuros problemas. Así que cierro esta clase por acá, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.